¿Por qué celebramos el 25 de diciembre como día de su nacimiento? No sabemos el día del nacimiento, pero lo celebramos ese día a partir del siglo IV, porque cuando la Iglesia, a partir del emperador Teodosio, en el 391, si no me falla la memoria, con el edicto no de tolerancia, que es el anterior, sino de prohibición de los otros cultos, es decir, solamente religión lícita es el cristianismo, había muchísimos paganos y la Iglesia conscientemente cogió figuras de dioses paganos asimilables al cristianismo, por ejemplo, Isis es conocido, que es asimilable a la figura de María, y fiestas. El día 25 de diciembre es el momento en el que el sol empieza a vencer a las Sol tinieblas. Invictus. Sol victorioso. Entonces, ¿qué mejor, que en vez de celebrar a Febo, Apolo, celebrar el nacimiento de Jesús? ¿Jesús nació en Belén o en Nazaret? Probablemente en Nazaret, probablemente. Y el hecho de que naciera en Belén, aunque coinciden en eso Lucas y Mateo, probablemente es una teologización, una historización teológica a partir de un pasaje del profeta Miqueas. ¿Cómo nació Jesús? Bueno, pues sospechamos que nació como un niño corriente. Hay una diversidad. Según Lucas, proceden de Nazaret su familia y según Mateo, la familia de José tenía una casa allí en Belén. La palabra griega es posada. Lo de la gruta, digamos, los Reyes Magos y todo eso, y lo del asno y el El buey, pesebre. eso, el pesebre, eso son leyendas posteriores. Es decir, la historia antigua puede, digamos, reconstruirse o inventarse, como le digo yo a los alumnos, pero siempre con un fundamento textual en el texto o arqueológico. Pero si el texto es una leyenda, como por ejemplo la estrella de Belén, ¿no? Que aparece allí en Belén, luego tuerce al sur, se para delante de una casa. Bueno, eso es un fenómeno meteorológico tan impresionante que estaría, es evidentemente que es un fenómeno legendario. Tú puedes adoptar, decir, no, es que aquello fue el recuerdo de la comunidad de Galilea, que, como dice el Papa, la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte y tal. Bueno, es una racionalización. O puedes decir, esto es algo totalmente legendario y yo no racionalizo nada. ¿O pudo ser un ovni? En la antigüedad no había. Nadie creía en esas cosas y yo, desde luego, personalmente no. ¿Y Jesús dónde nació? ¿En Belén? ¿En Nazaret? Bueno, estrictamente no lo sabemos. Claro. Tenemos dos evangelistas que dicen claramente que nace en Belén, que es Mateo y Lucas, y dos que no dicen nada, que no tienen la historia de la infancia, pero que dan a entender que Jesús siempre era de Nazaret, y es como se llamaba, Jesús de Nazaret, y es más, desde luego en el Evangelio de Marcos se dice que su patria es Nazaret, ¿no? O sea que posiblemente, nacimiento en Nazaret y luego, digamos, historia teológica de nacimiento en Belén para que el Mesías, Jesús, naciera en la ciudad de Belén, ciudad de David.